El Hospital Simulado Santa Clara, adscrito a la Facultad de Ciencias de la Salud, fue dotado con un simulador de parto avanzado que representa de manera real un parto y las emergencias obstétricas. Se trata del simulador de parto interactivo avanzado de cuerpo completo que permite el parto manual inducido. Con esto contribuimos a que nuestro programa de enfermería siga siendo de calidad, siga siendo también de eficiencia y siga siendo el mejor. Entonces, decirles a los estudiantes pues que estamos con todo el entusiasmo para continuar con su proyecto de formación integral. Este equipo que acaba de adquirir la Universidad Mariana es el simulador más avanzado del mundo porque tiene dos componentes que son el de permitir el parto manual inducido por un equipo interdisciplinar, lo mismo que puede hacer el parto neumático silencioso con las distintas complicaciones que se presentan al alumbramiento tanto para la madre como para el bebé. En el caso del simulador materno es toda la representación de las emergencias obstétricas, preparar a los estudiantes para todo tipo de emergencias obstétricas. Entonces tenemos parto con bolsa de líquido amniótico, ¿sí? Rompimiento de membrana, ¿sí? Tenemos partos de diferentes posicionamientos y complicaciones, ¿no? El profesor puede explicar todo lo que es la dilatación del cuello uterino, cómo está el posicionamiento del bebé, cómo viene, si viene o no con una posición que necesita una maniobra especial, si viene presentado en algas o presentación podálica se llama. Y además podemos hacerlo de forma automática con un expulsor neumático que programa para que los estudiantes reciban la parte de el expulsivo, ¿no? Entrenarse para el expulsivo. Esta ayuda tecnológica permite brindar una solución de simulación completa para que los estudiantes puedan fortalecer sus conocimientos y ofrecer un servicio de calidad a sus pacientes. Se encuentran con la tecnología más avanzada, se encuentran con el realismo, se encuentran con lo más cercano a lo que es un parto natural con distintas complicaciones en las distintas presentaciones que viene y se da en el alumbramiento normal. Tendrán la gran oportunidad de formarse para que sean los mejores profesionales y sobre todo para que ofrezcan un servicio con calidad y sobre todo desde la humanización. Qué bueno que ellos encarnen esa misión tan bonita que decimos que formamos profesional y humanamente competentes. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Apostarles siempre a tener simuladores de calidad para ofrecer calidad, pero también invitarlos a nuestros estudiantes que se formen desde los principios y valores para que no solo sea el conocimiento como tal, la transferencia como tal, sino el trato del paciente con humanidad, con amor, con misericordia y con compasión. Para nosotros son de gran aprovechamiento para fortalecer todas nuestras capacidades pues, dentro de nuestra profesión. Nos permiten tener un acercamiento más a la vida real, nos permiten tener un acercamiento cómo son los verdaderos procedimientos dentro de un hospital y con ello pues enfatizar que desde una prueba simulada que nosotros realizamos aquí en el Hospital Simulado Santa Clara, podemos ir con las herramientas necesarias hasta una clínica a atender en este caso lo que sería un parto. El dispositivo se maneja desde un monitor, a través del cual también se toman los signos vitales de la madre, la presión, monitoreo fetal, reanimación cardiopulmonar avanzada, respiración espontánea, pulso y arritmias, entre otros.